Simplemente hacer la presencia institucional y quizás los lugares comunes que ya todos conocemos en relación con el lugar de la historia en la Facultad de Humanidades y en la Universidad de Mar del Plata. Así que reconociendo nuevamente la contribución del Departamento y el Centro de Estudios Históricos a la investigación y a la docencia en el campo de las humanidades, estamos acá en un nuevo encuentro donde jóvenes y ya no tan jóvenes investigadores comparten sus trabajos y pueden seguir proyectando a la historiografía marplatense a nivel nacional y regional, como ha sido desde hace ya bastante tiempo. Daniel. Bueno, en mi caso una representación extraña, porque decir que vengo a representar a la universidad en el Departamento de Historia, que es mi casa, es complicado, ¿no? Pero, bueno, el orgullo de venir a una jornada más, ¿no? De ver que se ha trabajado, que se sigue trabajando, que están todos los claustros representados, que tenemos una larga tradición en todo lo que venimos haciendo, que hemos dado vuelta muchas páginas, que nos ha costado bastante, que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Como para decir, vamos a sostener esto y que estamos entre las primeras cuatro facultades en investigación dentro de nuestra universidad. Y no siempre cuartos, ¿no? En muchos casos estamos segundos, en muchos casos estamos terceros, y bueno, la idea es continuar y mantenernos. Gracias. Mónica Batolucci va a presentar al panel. Bueno, repito el agradecimiento de Irene como codirectora del CEIS, coyunturalmente a cargo de él. Quiero agradecerles a todos los que han colaborado en la organización de estas jornadas. Para la apertura de estas jornadas hemos organizado un panel que realmente nos enorgullece, porque son tres generaciones de historiadores que vienen a ofrecernos, bueno, no tres generaciones, pero sí por lo menos dos. No la arreglaste. Un profesor de Alejandro, así que bueno, todos unimos la diferencia. Quedó grabado. Quedó grabado. Bueno, los tres aportarán a estas jornadas con que ya antecesores míos dijeron, tienen su tradición, una mirada sobre un tema bien interesante, que es el problema del nacionalismo en la cultura política argentina, que es un tema que nos recorre desde el siglo XIX hasta ahora como un tema de preocupación, de modo tal que el debate lo hemos llamado la forma del nacionalismo, discursos, prácticas e ideas. El tema este del nacionalismo es un tema que nos convoca
no solamente porque se puede estudiar como lo ha hecho tanto Alejandro y lo ha dicho Eduardo, desde las ideas, desde los actores, desde arriba, digamos, como les decimos a ustedes cuando damos clases, sino también desde las prácticas y las representaciones, que es lo que últimamente viene abordando Francisco. De manera que Eduardo lo conocemos todos, Eduardo Miguel es el profesor de nuestra casa, es formador de recursos de nuestra casa, es profesor titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Centro, es miembro de la Academia Nacional de la Historia, y sus últimas publicaciones, solo por nombrar algunas, porque no nos podríamos detener todas ellas, es Mitre Montonero, la Revolución de 1874 y la forma de la política en la organización nacional. Y este año ha publicado una gran obra, que es la biografía de Bartolomé Mitre, que es Bartolomé Mitre, entre la nación y la historia. En el caso de Alejandro Catarusa, nuestros alumnos lo conocen mucho, yo soy profesora de historiografía, y lo tienen muy presente, porque Alejandro nos ha ayudado a pensar cuál es la relación del pasado y la historia para los argentinos, los usos que ese pasado ha hecho, que hemos hecho de ese pasado, y así se llama uno de sus libros. Tiene cantidad de libros, él es profesor y investigador de CONICET, es vicedirector del Instituto Ravignani, y bueno, cantidad de artículos, tiene un artículo muy interesante sobre la juventud también, que ha hecho escuela en muchas, en muchos de nosotros, que ha abierto camino historiográficamente. Y bueno, ha estudiado también el tema del nacionalismo a través de la relación entre la historia y la historiografía. Así que pensamos que era una persona que para esto era especial para esta noche. Y finalmente, el Benjamín de la familia, Francisco Reyes, es doctor en ciencias políticas, ha estudiado sobre las prácticas políticas y las representaciones simbólicas en la Argentina desde fines del siglo XIX, y sobre la construcción e identidades políticas en el socialismo y en el radicalismo. Como dije, doctor en ciencia política de la Universidad Nacional de Rosario, y trabaja en la Cátedra de Historia Institucional Argentina en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, a los tres les queremos agradecer profundamente que hayan venido, que hayan dedicado un rato para charlar sobre este tema, y que le den el prestigio a la apertura de nuestras jornadas, que nos ha costado mucho realizarlas, pero estamos muy contentos de tenerlos acá. Así que muchas gracias a los tres. Supongo que empezará Eduardo. Sí. Y ordenaremos el discurso entonces cronológicamente, ¿verdad? Sí, los temas que vamos a ver. Muy bien. Bueno, agradezco mucho la invitación, una vez más, una de mis casas. Es un gusto poder comenzar la charla y tan buena compañía. Todos somos hermanos, por un lazo están unidas todas las naciones. Hermanos son los santos pabellones que en Europa y en América flotaron. Hermano es el francés y el argentino, el oriental, inglés, el italiano. La joven Italia, magnífica y grande, levanta su frente de polvo cubierta. Oh joven Italia, tú duermes y en tanto te están de cadenas los viles cargando. ¿Qué hacéis, italianos? ¿No vais entonando los himnos sagrados de la libertad? Si un día vencidos os visteis, ¿qué importa? Uníos cual buenos y fieles hermanos. Que caigan los viles tiranos, se eleve glorioso la santa igualdad. Proscriptos se miran del suelo querido los mártires santos de Italia. Italianos, os damos la mano de amigos y hermanos, sagrados campeones de la libertad. La causa es la misma bandera,
nos llama la gloria, trabajo y combate, el pecho se agita, oh cielo, cuán late, mirad el estandarte de la fraternidad. Con estas palabras, con este poema, se solidarizaba Mitre con los proscriptos, compañeros de proscripción, según la interpretación que hacían los emigrados argentinos del rosismo en Montevideo, tales como Jean Battista Cunio, Luigi Rossetti, Napoleón Vivaldi, que compartían con él la vida en Montevideo y eran sus amigos. Casi todos los que han comentado a Mitre hablan muy mal de su poesía. Yo no soy un amante de la poesía, por lo tanto no juzgo la calidad de este poema, pero me parece muy ilustrativo arrancar con él, porque era una forma de mostrar cómo en 1838, que es cuando efectivamente se publica esta versión, la penetración del massinianismo en el Río de la Plata había marcado profundamente a una generación de la cual Mitre era uno de los exponentes más jóvenes. Como ustedes seguramente todos saben, Italia en ese momento no existía. Existía una cantidad de pequeños reinos, principados, etc. Digamos, cada uno dependiente de otras naciones o articulados de diversa manera. Y un movimiento muy fuerte nacionalista, de inspiración liberal, de digamos, que buscaba su tradición en la Revolución Francesa, el massinianismo, con un líder que era Mazzini, buscaba conformar las bases ideológicas e identitarias para la unificación italiana. La vía para lograrlo eran las acciones revolucionarias. Estos emigrados a los cuales hacía referencia habían participado en estas acciones, incluso más tarde se uniría el propio José Garibaldi a Montevideo. Esto fue el 38, Garibaldi llega en el 42, 43, y estaban exilados por esta acción revolucionaria. La interacción entre este grupo, en realidad el impacto, digamos, de esta forma romántica de entender la nacionalidad en el Río de la Plata seguramente se ubica un poco antes que la llegada de estos emigrados, con Echeverría y algunos otros porteños que habían estado viviendo en Europa durante un tiempo. Y que habían regresado a comienzos de la década del 30 al Río de la Plata y difundido la literatura que ya estaba de moda y era dominante en Europa. ¿Cuál es la naturaleza del problema? O sea, ¿qué es lo que nos planteamos como pregunta, digamos, al abordar esta problemática, digamos, de las primeras versiones del nacionalismo liberal? La cuestión es esta: el origen del Estado-Nación como forma de organización política no fue la concreción de un proyecto predeterminado, sino un proceso de transformación en el que simultáneamente crecían las formas institucionales del liberalismo y las formas organizativas del Estado Nacional. La primera expresión de esto sin duda se da en Inglaterra en el siglo XVII, digamos, vinculado con todo el proceso revolucionario de mediados del siglo XVII en Inglaterra, culminando con la gloriosa revolución de 1688, pero ahí tiene características particulares porque precisamente es el primero, como los ingleses siempre tienen esto de que son los primeros que lo avanzan menos que otros, digamos, si uno lo compara con la ruptura radical que implica la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, es el liberalismo británico, es mucho más moderado, y también el nacionalismo británico es más moderado en relación con esto. Pero en todo caso, ahí surge el Estado Nacional, que a mi forma de ver, surge necesariamente como el ámbito institucional
donde las formas del liberalismo tienen posibilidad de completarse. Cuando digo las formas del liberalismo, bueno, para resumirlo en una sola palabra, lo que llamaríamos la ciudadanía política en términos de los estados nacionales. Ahora bien, esa organización nacional inicial estaba basada en una concepción de la nación que, digamos, desde la tradición, por lo menos de Hobbes en adelante, tenían la idea de un pacto social, la base organizativa de la nación. Y por lo tanto, la base filosófica de la organización de la nación estaría conformada por una abstracción intelectual que sería el pacto social. En este sentido, la historiografía dominante sobre esta problemática, básicamente la historia conceptual, ha enfatizado el hecho, la contraposición, digamos, entre dos formas de entender la nación. Esta forma contractualista, que sería propia del iluminismo, digamos, de fines del siglo XVIII, y una forma identitaria que estaría asociada en europea al romanticismo, pero que según esta interpretación, digamos, que tiende a predominar en los estudiosos del caso del Río de la Plata, recién terminaría de conformarse y tomar fuerza en la segunda mitad del siglo, básicamente cuando el Estado Nacional se concreta y empieza a utilizar la construcción de una identidad colectiva como una forma de consolidación de ese Estado. Básicamente esto contrapone la idea de una nación sobre la base de un pacto, el concepto pactista de la nación, con el concepto identitario. A mí me parece que esta forma de entender el proceso no es la más productiva. Me parece que no es la más productiva porque en el proceso de conformación de las naciones, la necesidad de crear una base identitaria como forma de dar sustento social a la construcción institucional es algo que aparece de manera inmediata y muy rápidamente. Ahí estaba, digamos, tenía entre mis notas una frase de la compilación, digamos, de historia conceptual que se realizó en Iberconceptos, esta era de Wasserman, que reafirmaba, digamos, esta idea de que él, esta idea de que en realidad la nación identitaria recién tendría peso en la segunda mitad del XIX. Sin embargo, él mismo reconoce que ya en la primera mitad del XIX aparecen algunas expresiones que él explica básicamente por circunstancias, por cuestiones circunstanciales, ¿no? Hay una frase de Pedro Ferré en la famosa polémica con Rojas y Patrón: los pueblos estaban obligados a reunirse en un cuerpo de nación por la fuerza irresistible del instinto que inspiraba esta necesidad a hombres que habitaban un mismo continente, que tienen los mismos hábitos y costumbres, que habían mezclado su sangre en el largo periodo de más de 300 años, que se comunican entre sí con relaciones de interés, que hablan un mismo idioma y finalmente que profesan una misma religión y un mismo culto. Bien, esta definición, digamos, de identidad obviamente hace referencia a una forma de entender la nación que va más allá de un mero pacto social y que es constitutiva de la identidad propia de los actores. Sin embargo, Wasserman dice, bueno, pero esto fue una expresión ocasional y digamos no es representativa del pensamiento de la época. Yo en realidad lo que querría discutir es la importancia que tienen las cuestiones ocasionales en la formulación de las ideas.
Me parece que es una falsa forma de abordar, o una, en todo caso problemática, no falsa, pero problemática forma o limitada forma de abordar la historia conceptual, si pensamos en los conceptos de manera abstracta y buscamos una articulación lógica de esos conceptos. Esos conceptos cumplen una función política, una función social, en la medida en que son utilizados dentro de la interacción. Y Ferrer estaba utilizando ese concepto. Yo no sé si Ferrer había leído en 1832, que es cuando escribe estas palabras, si él había leído a los autores románticos. Probablemente no. Sin embargo, cuando necesitó defender su postura, y obviamente hacía la solidaridad, por supuesto, supongo que todos saben que lo que estaba en discusión ahí era la protección aduanera y la libre navegación de los ríos, lo cual implicaba la solidaridad entre las provincias, o sea que Buenos Aires aplicara políticas que fueran favorables para el conjunto de las provincias y no exclusivamente para Buenos Aires. Bien, cuando necesitó defender su postura, necesitaba que existiera una nación para que la solidaridad entre Buenos Aires y Corrientes, provincia de la que él era gobernador, se hiciera evidente. Y por eso apela a esta forma de definir la nación. Un punto que ha sido resaltado en contraste con este, como contracara de este, es la apelación que hacen varios, y entre ellos Mitre, a la idea de nación contractual en la discusión sobre el pacto de San Nicolás de 1852, donde ellos dicen, bueno, el argumento es, en la medida en que la nación no existe, las facultades que se le están otorgando a Urquiza, concentrando, digamos, una serie de funciones que son funciones nacionales, no corresponden porque no existe la nación, hasta tanto la Constitución no cree el pacto que le dé sustento a esa nacionalidad. Sin embargo, cuando nosotros miramos la trayectoria previa de Mitre, leemos el poema que arranqué mi charla, es evidente que el concepto de nación identitaria ha sido claramente asumido. Además, eso está muy claro en algunos de sus textos tempranos, en su forma de empezar a escribir la historia. Una historia que tiene una función, que va a ser muy clara a lo largo de toda su producción, que es precisamente la de conformar la nación que él estaba políticamente tratando de conformar. Hay una clara contradicción en esto, y uno podría decir, en los términos del Acuerdo de San Nicolás, hay claras contradicciones. Hay algunas cláusulas que pueden identificarse con la idea de una nación preexistente y otras cláusulas que parecerían corresponder a un pacto fundacional, digamos, ¿no? Y lo curioso es que ambas partes, cuando discuten Buenos Aires, digamos, y las demás provincias, ustedes saben, Buenos Aires se separa, no acepta el acuerdo, y eso resultará en 10 años de separación entre Buenos Aires y las otras 13 provincias. Si uno mira los argumentos que utilizan, son perfectamente contradictorios, porque en algunos casos utilizan argumentos pactistas para oponerse y en otros casos argumentos identitarios respecto de la forma de entender la nación. A mí me parece que esto es así porque, como decía, la función de las ideas es defender las posturas políticas en cada coyuntura. Así es como la gente actúa normalmente, sobre todo cuando está en fragor de la lucha política. Sin embargo, si yo miro un poco más de lejos el proceso constitutivo de la nación, esta identificación entre la conformación de la patria y la conformación de la nación liberal se hace muy evidente. De otro capítulo, digamos, de esa obra muy buena que es Iberconceptos, escrito por Gabriel Di Meglio sobre el concepto de patria, había tomado una definición hecha por Rivarola, un pensador 1809, un pensador monárquico, que defiende una idea de patria es el rey, la iglesia, las instituciones tradicionales, etc. Y esta claramente contrasta con lo que la generación romántica va a definir como patria,
donde básicamente, y aquí hay textos de Echeverría, y yo creo que siguiendo bastante Echeverría, Sarmiento, Frías, el propio Mitre, Alberdi, etc., reiteran esta definición. Patria es el lugar donde uno tiene ciudadanía, y por lo tanto está esta identificación de patria con los derechos otorgados por el constitucionalismo liberal del 19. Pero además, la patria es una identidad, y esta patria aparece claramente en ese proceso revolucionario como una necesidad previa a la conformación de la ideología, digamos, del nacionalismo romántico. Alors enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, ¿no? A los infantes de la patria se los convoca a defenderlo. Por supuesto, Francia estaba siendo invadida por las otras potencias europeas, con Austria a la cabeza, y se convocaba a los franceses a luchar. La canción Patria es muy clara al respecto. Se los convocaba a luchar por la defensa de la patria, que era además la defensa de las instituciones liberales, porque a los que se convocaba era a los ciudadanos. Estos infantes de la patria eran a su vez los ciudadanos de la nueva república francesa. Unos años después, en 1812, cuando se compone el himno norteamericano, que no se compone en la guerra de independencia, sino en la guerra que posteriormente tiene Estados Unidos con Inglaterra, una de las estrofas del himno nacional dice: Praise the power that has made and preserved us a nation. Alabado sea el poder que nos ha hecho y preservado nación. Nuevamente aparece esta idea de un poder que crea la nación, y más adelante dice: y la bandera de las estrellas y los listones agitaremos en triunfo sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. O sea, nosotros, esa identidad, los libres y los valientes, formamos esa nación que, bueno, gracias a Dios, gracias a un poder, ha sido constituida como tal. Esta conjunción de patria y nación es algo que se da muy espontáneamente como dinámica del propio proceso revolucionario. Y si bien desde el punto de vista formal, digamos, en la literatura más intelectual, quizás su forma de incorporación sea más tardía, en la práctica de la vida social, esta identidad nacional es un elemento constitutivo del nacionalismo inicial que forma parte del proceso de conformación de las naciones. Y así lo había captado la generación romántica, y eso es precisamente lo que aparece en este poema que utilizábamos para comenzar nuestra presentación. Es una forma de nacionalismo internacionalista, y aquí nuevamente la figura de Giovanni Mazzini es muy ilustrativa. Fundador de la Joven Italia, que es lo que está cantando Mitre, que es una organización formada en Italia con el propósito de conformar la nación italiana, pero además fue cofundador de la Joven Suiza, de la Joven Alemania, de la Joven Polonia y de la Joven Europa. Todas instituciones liberales que buscaban la conformación de naciones con ese grado de hermandad que idílicamente proclamaba Mitre en estas estrofas. Todos sabemos que cuando los procesos de conformación efectiva de las naciones se concretaron, esa idílica hermandad se transformó en una conflictividad muy alta que dio lugar sucesivamente a guerras prácticamente asociadas a todos los procesos de conformación de las naciones. Y sin duda uno de los elementos cruciales en el Río de la Plata y en el resto de las naciones en la conformación de esas identidades nacionales es la conformación de los ejércitos nacionales, que tienen características completamente distintas a los ejércitos previos. O sea, los ejércitos de las naciones de la era moderna, por decirlo rápidamente, estaban conformados por mercenarios que podían venir de cualquier lugar del mundo. La movilización de la población nacional en la defensa de la patria es una construcción del nacionalismo en su primer versión, en su versión liberal. Por eso, bueno, lo que yo quería presentar era básicamente esta idea que, debo reconocer, me asaltó por primera vez como preocupación leyendo el libro de Fernando Devoto sobre nacionalismos,
cuando él arranca el análisis de los nacionalismos con Mitre, digo, ¿por qué Mitre? Luego leí su argumento y digo, sí, tiene razón. Y a partir de ahí empecé a reflexionar, y un poco porque la vida historiográfica me llevó a ocuparme de este personaje, me he ocupado, digamos, de esta conjunción, y sobre todo porque me parece, digamos, la enfatizo mucho, porque me parece que lo que ocurrió después, de lo cual seguramente vamos a escuchar, llevó a pensar que nacionalismo y liberalismo eran términos antitéticos. Pero en realidad, cuando miramos las primeras expresiones del nacionalismo, hay una conjunción entre nacionalismo y liberalismo en el proceso conformativo de las naciones. Luego, a comienzos del siglo XX, se produciría ese divorcio, que es el que, digamos, estamos más acostumbrados a vivir, porque ha sido el que ha dominado la historia de los últimos 100 años. Gracias. Bueno, antes que nada, yo no soy como el más joven, pero quería agradecer fundamentalmente la invitación que me hicieron Marcela, Mónica y el CIS en general. Y bueno, para mí es un orgullo enorme participar de un panel con historiadores que admiro y he leído y sigo leyendo. Hasta terminé la biografía de Mitre la semana pasada. pero bueno, para no ser cholulo. El tema que me interesaba trabajar, y que de alguna forma debo confesar que si no nos pusimos de acuerdo en eso, me da el pie perfecto el cierre de la presentación de Eduardo, tiene que ver con el nacionalismo y las identidades partidarias en los orígenes de la política de masas en Argentina. Suena muy pretencioso, pero voy a centrarme fundamentalmente en, como mencionó Mónica, los casos de el radicalismo y el socialismo, pero con alguna mención más general al periodo del cambio de siglo, grosso modo, entre la década de 1890 y la década del 20. ¿Y por qué, digamos, intentar unir dos objetos como son estos partidos políticos, que votaron según los partidos nuevos del cambio de siglo, para diferenciarlo de los partidos tradicionales más asociados al régimen oligárquico, y un tema como el nacionalismo, que tiene una historiografía que corre en paralelo, incluso temporal, con la de estos partidos políticos, pero que, a mi entender, rara vez se han cruzado para pensar la influencia de uno sobre otro, o el papel que jugó el nacionalismo en estas identidades políticas, y al mismo tiempo, cómo el devenir de las mismas también llevó a el establecimiento de un cierto piso y un cierto umbral de los motivos nacionales en el debate político y en las formas de identificación colectiva. Y en ese sentido, algo que también me llamó la atención cuando era estudiante de grado, leyendo ese libro de Fernando Devoto sobre el nacionalismo, que tiene argumentos muy matizados en este sentido, incluso al nacionalismo de Mitre lo denomina como el nacionalismo antes del nacionalismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y acá es el argumento que me interesaba plantear. La idea sería que el nacionalismo, estrictamente dicho, sería el nacionalismo antiliberal, antidemocrático, autoritario, que surge en los años 20 como una suerte de doble reacción a el fenómeno local de la democratización y la plebeyización política que vendría a promover el ascenso al poder del radicalismo, y por otro lado, la crisis internacional que genera la Primera Guerra, sí, la Gran Guerra y sus consecuencias en Europa, que por tanto va a dar lugar también a la recepción de esas ideas que se están gestando del otro lado del Atlántico. Y algo que me llamó la atención, casi como una nota al pie en el libro de Devoto, es que aclara de que podría trabajarse otra forma de nacionalismo para el principio del siglo XX, un nacionalismo popular o populista, menciona, pero habría que penetrar, dice, en esos espacios heterogéneos y opacos que podrían considerarse los arrabales y la literatura política de esas primeras décadas del siglo XX. Y con eso se refería a el tipo de retórica, al tipo de discursos, a los que daría lugar un fenómeno como el radicalismo,
en donde si bien se lo ha identificado en general con un discurso patriota, raramente la historiografía sobre el nacionalismo, o específicamente sobre el radicalismo, lo adscribe a ese espacio de ideas, o ideológico en un sentido más general, precisamente porque el nacionalismo de los nacionalistas, entre comillas, vendría a ser ese que surge en los años 20. Entonces, haciéndome cargo de una forma de intentando trabajar en ese espacio que serían los suburbios de la literatura sobre el nacionalismo, y como producto de mi propia investigación en torno a las identidades políticas radical y socialista, uno puede ver que ya en la década de 1890, buena parte de esos motivos fueron incorporados, fueron declinados de una forma particular por las fuerzas políticas al calor mismo de esas disputas con el orden oligárquico, de las propias disputas internas al interior de los partidos, algo para lo cual sirve mucho no solamente trabajar con los periódicos y con los discursos de los líderes, sino también, por ejemplo, con, como mencionamos hoy, con la simbología que adoptan, los debates que esto suscita, y eso es particularmente acuciante en el caso del socialismo, pero que permite pensar entonces de qué forma es posible articular las identidades particulares, que serían las identidades político-partidarias, con esa identidad que se pretende ecuménica, pero al mismo tiempo excluyente, de acuerdo a quien la formule, que es la identidad nacional. Entonces, algo que digamos, también surge para pensar este cruce son algunos de los planteos que hacen el mismo Alejandro cuando trabaja sobre los usos del pasado, esto es, la instrumentalización de ciertos elementos ideológicos o la construcción al calor de disputas que pueden ser historiográficas, políticas o simbólicas en un sentido más amplio, pero también, como lo plantea Eduardo, si no me equivoco, en el caso de Mitre, la difícil conciliación de convicciones más profundas, de largo plazo, que tienen un trasfondo intelectual relativamente sistemático y coherente, con intervenciones más concretas ante determinadas coyunturas, ante determinados problemas y ante determinados momentos. Y, digamos, otro aspecto que me parecía importante para penetrar en estos suburbios, digamos, de la literatura sobre el nacionalismo, es tener en cuenta fundamentalmente que ambas identidades políticas surgen en el marco más general de lo que Georg Moser denominó la nacionalización de las masas. Entonces, los partidos políticos que de alguna forma vienen a capitalizar o a protagonizar ese proceso de democratización y de plebiscización de la política, algo deben tener que ver con ese proceso de nacionalización, sobre todo se tiene en cuenta de forma retrospectiva que el nacionalismo, al menos hacia las primeras décadas o mediados del siglo XX, pasa a ser casi un denominador común de la mayor parte de las fuerzas políticas, con distintos énfasis, con distintos anclajes, con distintos motivos. Entonces, en ese sentido es que planteaba inicialmente que es posible establecer sucesivos pisos y umbrales en donde los motivos nacionales van adquiriendo cada vez mayor centralidad en estas identidades políticas, y por otro lado, la necesidad de pensar un doble consenso identitario. Esto es, como plantea de alguna forma Gerardo Boy Carles, cuando se refiere a la dimensión de la alteridad en las identidades políticas, una fuerza política puede considerarse más cercana o más alejada de lo nacional, no solamente por la autoconcepción que sustentan sus miembros, que se sienten identificados con esa fuerza, sino también por el lugar que sus otros, ¿no?, que sus adversarios, le reconocen o no en ese espacio que en última instancia sería la comunidad política nacional. Y en este sentido, las historiografías sobre el radicalismo y el socialismo, lo que sí han enfatizado es en la existencia de sucesivos giros. Por ejemplo, en el caso de la historiografía sobre el socialismo, no hace falta más que referir a los trabajos de María Liana Dorden, cuando, centrándose específicamente en la producción de Juan B. Justo, efectivamente se produce una deriva en donde esa combinación del ideario en principio más internacionalista del socialismo se va articulando de forma cada vez más acompasada con los motivos nacionales, aunque habría que pensar también cómo esto se viene operando de forma tensional en el conjunto del socialismo internacional. De hecho, hay un historiador
inglés, Kevin Callahan, que analizando los sucesivos congresos de la Segunda Internacional, París de 1889 y, bueno, la ruptura de hostilidades de la Primera Guerra Mundial en 1914, lo que él advierte ahí es que en realidad el internacionalismo es una conjunción de nacionalismos o de socialismos nacionales, ¿no? De inter-nacionalismo. Que en última instancia lo que vendría a ser es mostrar cómo estas tensiones ya están dentro de la propia identidad socialista, y esto también lo ha trabajado Alejandro en ese libro que mencionábamos más temprano. Por eso me parece importante, y articulando un poco con lo que mencionaba Eduardo, la necesidad de hacer una historia conceptual del nacionalismo, pero no solamente focalizada en el nacionalismo de los nacionalistas, sino también en cómo este término, para ser más preciso, pero para hacer, digamos, un análisis más general, también a partir de los símbolos o a partir de la discursividad extendida dentro de nuestras fuerzas políticas, efectivamente uno lo que advierte es que la palabra nacionalismo va siendo incorporada, pero lo que un análisis conceptual también tiene que tener en cuenta es que no todos entienden lo mismo, socialistas, radicales, conservadores, luego comunistas, uno podría plantear, no entienden lo mismo sobre qué es el nacionalismo, sobre qué, cuáles son los aspectos positivos, ¿no? De esa profesión de fe nacionalista, y por supuesto, al considerarse un partido de ideas o un partido teórico, el socialismo va a tener más problemas para tramitar esta tensión inherente a la evolución de su identidad política, fundamentalmente al calor de una serie de coyunturas que tienen que ver, uno puede plantearla en la década de 1890, en el conflicto limítrofe con Chile, que me parece que es un momento subestudiado para pensar el nacionalismo en la Argentina y la extensión de los motivos nacionalistas, porque ya tempranamente, y uno tiene que pensar que ese conflicto se resuelve en 1902, en el mismo año en el que se sanciona la ley de residencia, el socialismo queda entrampado de alguna forma entre la necesidad de sostener la causa internacional de los trabajadores, pero al mismo tiempo demostrar hacia el interior de esa comunidad nacional un sentido de pertenencia que no lo mostrara, como dirían sus detractores, como una planta exótica. Entonces, si un primer momento puede ser considerado en torno a ese conflicto con Chile y principios del siglo XX, yo creo que el momento de los centenarios y de la reforma política entre 1909-12 y 1916, cuando efectivamente el radicalismo levanta la abstención y llega al poder, entiendo que en estos momentos particulares los posicionamientos de ambas fuerzas políticas van a llevar precisamente a intentar una síntesis entre su propia trayectoria, o sea, una relectura de su propia historia particular de estos partidos. En segundo término, una forma de instalarse dentro de una tradición nacional, que cada una de estas fuerzas lo va a interpretar a su manera, esto es, con el proceso secular de la constitución de la nación política, y en un tercer lugar, analíticamente, pero no en importancia, podría plantearse esa síntesis de la propia historia, de la tradición nacional, o del devenir nacional, y el lugar de la democracia. Y en este sentido, me parece interesante destacar cuál es la posición que van a asumir los radicales, no solamente ante los conservadores, ante quienes planteaban el déficit democrático, sino también el déficit nacional que le atribuían a los socialistas. Y hay una frase muy reveladora en este sentido de Joaquín Castellanos, que en general va a ser considerado luego un radical antirigoyenista, va a ser parte de la Unión Cívica Radical Principista y luego del antipersonalismo, pero que viene ya desde la década de 1890. Es un abogado salteño, va a ser gobernador de Salta en 1919, pero es también poeta y escritor, y plantea algo muy significativo en el contexto de 1915, cuando los radicales van a levantar la abstención, van a participar de las elecciones, y ya se habla de que Irigoyen va a ser inevitablemente el candidato, ¿no? Y hasta hay un sentido triunfalista en esto.
Pero va a decir, en relación a conservadores y socialistas, como conservadores de las instituciones y no de las posiciones, en referencia a la oligarquía, hemos realizado una obra de defensa social contra el avance de las ideas atentatorias al concepto de patria y al orden legal establecido por nuestra Constitución. Un poco en relación a lo que planteaba Eduardo, de esa identificación de la nación con la ciudadanía política. Dice, finalmente, durante los últimos años, el Partido Radical ha sido el rompeolas de la marea antinacionalista. Y en ese sentido, va a plantear que la diferencia en realidad entre anarquistas, que eran, digamos, el sector que negaba cualquier legitimidad a la idea de patria, respecto de los socialistas, que era la izquierda reformista, para plantearlo en un sentido amplio, era solamente una cuestión de grado. Pero que inevitablemente los dos se colocaban fuera de la comunidad política nacional. Y en este sentido, una nota al pie, es muy interesante cómo Castellanos, un año después, cuando sale una reseña del libro La Argentinidad de Ricardo Rojas, va a debatir, va a establecer una polémica pública, planteando que en realidad Rojas no podía arrogarse ser el poeta nacional o el inventor del nacionalismo en la Argentina, porque dice, ya el radicalismo, y él en particular, Castellanos, dice, a partir de mi poesía, a partir de mi obra legislativa, ya planteaba en todos estos aspectos la dimensión nacionalista que va a estar sintetizada en el radicalismo. Por supuesto, ahora digamos la otra campaña. El socialismo, desde el momento del conflicto de Limítrofe con Chile, pero sobre todo hacia el primer centenario, va a tener un fuerte debate interno. Y este debate interno tiene que ver no solamente con los casos más conocidos de Manuel Ugarte y después de Alfredo Palacios, sino que en 1909, en la revista Socialista Internacional, luego de la Semana Sangrienta, en donde se reprime fuertemente el 1 de mayo, en particular la manifestación anarquista, con la cual los socialistas se solidarizan, y ahí se hace una encuesta a cargo de Enrique del Valle y Berlucea, en donde a los principales referentes del partido los va a interpelar preguntándole si los conceptos de patria o nación y socialismo son compatibles, si los socialistas, además de la bandera roja, tienen que respetar la bandera celeste y blanca, muy candente en ese momento, que era la cuestión del militarismo. Porque para los socialistas, el militarismo en realidad no estaba solamente en función de la defensa de la patria, sino también para la represión interna de la cuestión social. Bueno, y las respuestas son de lo más variado. La respuesta de Palacios tal vez era la esperable respecto de que eran perfectamente conciliables patria y socialismo, pero surgen ahí una serie de matices y degradaciones en el argumento, en donde, salvo los sectores juveniles más radicalizados, podríamos decir, que negaban entidad a la idea de patria y que en ese sentido se acercaban un poco más al anarquismo, tal vez dándole la razón a los radicales y a los conservadores, pero, por ejemplo, Juan B. Justo, Antonio de Tomaso, van a invocar, por ejemplo, la autoridad de Jean Jaurès, alguien prácticamente indiscutido en Argentina, no en la internacional, porque Jaurès tiene debates muy importantes, sobre todo con los socialistas alemanes, y este historiador Kevin Callahan va a decir, porque son dos interpretaciones nacionales diferentes del socialismo, digamos, ahí estriba en gran medida ese debate, y digamos, ese primer momento de debate interior del socialismo en la revista Socialista Internacional, después va a tener una traducción, por ejemplo, en un congreso extraordinario de 1914, o sea, entre la reforma política y la llegada de Irigoyen al poder, en donde en ese caso Palacios plantea una moción en ese congreso, y es que, estando en vigencia la ley de defensa social, que prohibía todo símbolo del movimiento obrero, había que hacer uso de la bandera nacional, de la bandera argentina, que los socialistas tenían que marchar. Bueno, Justo sale con un intento de conciliación, que siempre se ha planteado esta idea de que le daba un poco de rienda a cada sector del partido, pero intentaba esa síntesis que planteamos previamente. Pero Antonio de Tomaso, que también se considera un socialista patriota, va a decir, en tanto no estén garantizadas las condiciones para que el símbolo socialista, para que la causa de los trabajadores pueda exhibirse en el espacio público, la moción de Palacio tiene que ser rechazada, de hecho es rechazada, y un año después Palacio se va del partido.
por otros motivos que tienen que ver también con el duelo y demás. Entonces, para no extenderme demasiado, algo muy interesante de la campaña electoral de 1916, ¿no? Ese momento, esa coyuntura tan particular, donde ambas fuerzas políticas intentan hacer una síntesis de democracia y nacionalismo, en la Convención Nacional que va a elegir a Irigoyen, José Camilo Corotto, el presidente del Comité Nacional de la UCR, en el discurso de apertura hace un repaso de la historia de la UCR, plantea el nacimiento con la revolución del parque, con que ahí comenzó una regeneración política y moral de la patria, pero después se la agarra con los adversarios, ¿no? Por supuesto, la oligarquía, los conservadores, los herederos del PAN, el PDP, son todos intentos destinados al fracaso porque claramente no saben adecuarse a las nuevas reglas, y ya desde 1912 el avance del radicalismo era evidente, de alguna forma planteando los prolegómenos de la República Radical, que Marcela, con aire francés, le puso de título a su libro. Pero por otro lado, cuando tiene que hablar de los socialistas, va a decir lo siguiente. Espero encontrar acá la cita. Acá está. Va a decir: ellos llegaron a transigir, los conservadores, hasta con los enemigos de la nacionalidad, con los partidarios de la desorganización social y enemigos de la bandera, que es nuestro orgullo, porque es símbolo de la patria que recorrió otros días triunfante el continente entero y que hoy surca y cuenta nuestra civilización y nuestra grandeza por todos los mares del orbe. Bueno, un poco grandilocuente el discurso de Corotto, está planteando esto que mencionábamos al inicio, ¿no? Este doble déficit de sus adversarios. Un déficit democrático en los conservadores y un déficit nacional. Justo, Juan B. Justo, digamos, desde el Partido Socialista, recoge el guante y va a publicar en La Vanguardia un artículo donde dice: sí, efectivamente, con los radicales nos diferencia, va a decir, un océano de sentimientos e ideas. ¿Sí? Ellos son el patrioterismo, el nacionalismo mal entendido, y los socialistas son los representantes del buen nacionalismo. Esto es, la integración política de las masas, de los extranjeros, convertir a los trabajadores en ciudadanos y, de alguna forma, llevar a la verdad ese planteo que estaba in nuce en la Constitución y que se había planteado a mediados del siglo XIX como un proyecto. Entonces, uno podría decir, parafraseando a Perón, que para 1916 todos se consideraban nacionalistas, ¿no? La cuestión era entonces cómo poner los énfasis, con qué ideas se articulaban. Entonces uno puede pensar que esta historia por los suburbios del nacionalismo, digamos, ese momento en los años 20, donde surge efectivamente un nacionalismo antidemocrático, antiliberal, lo que va a estar planteando es, a partir de ese piso nacionalista, un nuevo umbral que los partidos políticos democráticos no podrían colmar con sus propuestas, porque inevitablemente lo articulaban con la integración de las masas y demás, cosa que los sectores más reaccionarios negaban y que van a identificar como lo contrario a los intereses de la nación. Bueno, en ese sentido es que me parecía que un análisis de las identidades político-partidarias también puede permitir pensar los pisos y los sucesivos umbrales que va a ir construyendo el nacionalismo en esas primeras décadas del siglo XX, para pensar cómo, supongo que Alejandro hará algo de referencia en ese sentido, incluso las fuerzas más impensadas van a necesariamente construir un proyecto de comunidad política nacional en donde articular coyunturalmente, pero también de forma más general, la propia identidad con una identidad nacional que va a... Bueno, buenas noches. Comienzo yo también agradeciendo la invitación de la Universidad, de la Facultad, de la Escuela de Historia, del Departamento de Historia, perdón, y del Centro de Estudios Históricos. Y es para mí muy grato estar aquí esta noche en esta mesa discutiendo de cosas que nos interesan. Aclaro, por las dudas, porque si no vamos a quedar muy mal, que no nos hemos puesto de acuerdo, porque yo voy a cruzar con algunos planteos
a cruzar, no en el sentido de criticar, o por lo menos no del todo, pero voy a tomar algunos de los puntos de la agenda que plantearon tanto Eduardo como Francisco, ¿no? Desde la cuestión del liberalismo como tradición nacional y el éxito de la operación nacionalista barra revisionista en negar esa condición, hasta las dimensiones nacionales en algunas zonas de los partidos de izquierda. En todo caso, esto va a quedar claro, me parece, en la exposición. Si yo tuviera que elegir un título provisorio para la intervención, sería los nacionalismos en la Argentina de los años 30. Eso reclama dos operaciones. Por un lado, la discusión acerca de nuestras propias imágenes de los años 30, y por otra, una discusión sobre el nacionalismo. Ustedes saben que muchas de estas cosas yo las veo desde el prisma de la imagen del pasado que estos grupos tienen. Me parece que ese puede ser un berretín mío desde ya, pero además eso permite ver algunas características de las culturas políticas que estos partidos habitan o expresan, que no se ven desde otras preguntas o desde otras perspectivas. Entonces, el objetivo sería someter proponer algunas consideraciones acerca de interpretaciones bastante amplias para discutir, y algunas de esas consideraciones van a empalmar con temas que ya insinuaron tanto Eduardo como Francisco. Yo voy a utilizar en esta ocasión un procedimiento que no suelo usar, que es el de la lectura de citas al comienzo. La verdad es que no lo usé nunca, así que voy a probar ahora a ver qué tal sale. Eso reclama reclama un tramo de lectura. Estas citas son citas ocasionales. Eduardo subrayaba que estas intervenciones ocasionales pueden iluminar cuestiones importantes, y además son citas de distinta envergadura y en distintos soportes, todas referidas a los años 30, e intentan, esto va a ser evidente, poner en crisis algunas de las imágenes asentadas, yo creo que incluso todavía hoy, no solo entre los públicos amplios, sino también operando como una especie de telón de fondo en mucha producción académica acerca de las disputas político-culturales en los 30. En 1933, Carlos Silveira, un nacionalista, un antisemita radicalizado, militante de la Comisión Popular contra el Comunismo, en el círculo militar hablaba de las tres etapas libertadoras. Mayo, en la historia argentina, ¿no? Mayo, Caseros y el 6 de septiembre. Uno tendría que suponer que un hombre de este perfil tendría que incluir no a Caseros, sino al momento rosista. En 1934, Emilio Ravignani, hombre de la UCR, y más adelante diputado opositor y prominente miembro de la Nueva Escuela Histórica, le escribía a Julio Irasusta, que había publicado el libro que se reputa fundador del revisionismo con su hermano, La Argentina y el Imperialismo Británico, perdón. Con rencor, le dice Ravignani a Irasusta, con rencor trasnochado y supina ignorancia se pretende ignorar y negar la vitalidad nacionalista argentina de 1829 a 1852, aplaudiendo no solo a Rosa, sino a la reivindicación que los hermanos Irasusta hacían del personaje. En el año 35, alguien cuyos datos no tengo, Basavilbaso, en el periódico nacional Bandera Argentina, intenta un poema poco logrado a mi gusto, yo tampoco soy crítico, pero que incluye dos versos que dicen: ya basta de Irigoyen y de Rosas que pretenden al pueblo pisotear. Otro nacionalista que toma distancia de Rosas.
En el año 38, esto yo lo he citado más de una vez, pero me parece altamente significativo entre otras cosas porque ya ha empezado la Guerra de España, y tanto Ramón Doll como Rodolfo, como Julio Irazusta, como Ernesto Palacio se han manifestado en favor del bando franquista, son invitados por Victoria Ocampo a participar en la revista Sur y en el primer encuentro político de Sur que sale publicado. Insisto, no hay equivocación aquí, ¿no? Hay una intervención de Victoria invitando a estos tres intelectuales. Todas estas cosas se pueden explicar. En este caso sería más o menos sencillo. Bueno, Irazusta ha escrito los libros que fueron premiados aquí en casa de Victoria Ocampo, en Mar del Plata y demás. O sea, la pertenencia al mundo intelectual podría, y Palacio frecuenta el mundo intelectual hace mucho tiempo, podría ser explicable, pero me parece que vale la pena tenerlos en cuenta por los efectos que tienen sobre las interpretaciones asentadas. 1940, dice el Consejo Nacional de Educación en el gobierno de Ortiz. Ya ha empezado la guerra, también lo de la guerra podría servir para explicar esto. Para fortalecer el sentimiento patriótico, debe enseñarse historia argentina tocando el corazón de los niños, para educarlos con amor a lo nuestro. Para cumplir esa función, propone que sea argentino el animal en la clase de zoología y la planta argentina es una noción curiosa, la de animal argentino podría discutirse, la planta argentina es más curiosa, en la de botánica. 1949, ya voy terminando, Ricardo Levene en la apertura de un congreso de historia. Los historiadores tienen una misión social haciendo que consiste en hacer amar a la imagen encendida de la paz. 1941, el Partido Comunista, ya iniciada la invasión nazi a la Unión Soviética, en el décimo congreso, celebrado en Córdoba, dice a través de su secretario de organización, Amedeo Álvarez, cumpliendo el deber de todo auténtico patriota, el Partido Comunista defenderá la unidad nacional, la libertad y la independencia de la patria. Y cierro con una escena que tuvo lugar en el congreso, poco tiempo antes de esta otra cita del PC, que es la reunión donde se suponía que iba a terminar de constituirse la Comisión de Actividades Antiargentinas, entre las cuales se contaba la exaltación de Juan Manuel de Rosas y la denigración de los próceres tradicionales. Allí intervienen Damonte Taborda, un diputado de la Unión Cívica Radical, y Faustino Infante, un diputado de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, santafesino, o sea, un hombre del oficialismo. Dice Damonte Taborda, Rosas fue un nacionalista auténtico, un nacionalista criollo, no un nacionalista de Berlín, Roma o Ucrania. Si Rosas resucitara, estos nacionalistas extranjerizantes serían degollados por traidores a la patria, por extranjerizantes, antinacionales y anticriollos. No les voy a contar toda la intervención, pero Damonte Taborda se da cuenta que está orillando un límite peligroso, frena. ¿Quién defiende a los centros tradicionalistas Juan Manuel de Rosas? Faustino Infante, que es radical antipersonalista. O sea, nada de lo que nosotros tenemos como argumentos centrales en torno al debate político, político-cultural en la década del 30, sirve para explicar estas citas, quizá ocasionales, y como les decía, sostenidas en productos culturales de distinta envergadura. Entonces, yo seleccioné estas citas en la convicción de que revisar los nacionalismos en los 30 reclama reconsiderar el gran modelo interpretativo referido, como decía, al debate político-cultural de ese año. Ese modelo fue muy duradero y creo que todavía hoy existe como planteaba antes. De los rasgos centrales de ese modelo y de la forja de ese modelo ha hablado hace ya mucho tiempo Darío Macor en un trabajo que analizaba las dos coyunturas de estabilización de esa interpretación de los años 30. Por un lado, los rasgos centrales de esa
de esa interpretación indicarían que en los 30 se enfrentan en un combate central y decisivo dos bloques homogéneos, dos bloques absolutamente autoconscientes, perfectamente diferenciados uno del otro. Después depende de la posición política donde uno encuentra el bloque propio, pero en todo caso el funcionamiento del debate político-cultural se pensaba de la misma manera, lo pensaba igual Jaureche que José Luis Romero hacia 1945-46, que es la primera estación de esa, de la estabilización de esa imagen de los 30. La segunda etapa de estabilización de, esa imagen es después de la caída del peronismo, entre el 55 y los primeros años 60, cuando hay cantidad de obras académicas y no académicas, desde Puigrosa hasta Jaureche, desde Alberto Siri hasta los nuevos capítulos de José Luis Romero, que toman la década del 30 o como objeto central o como un periodo al que hay que atender especialmente. Entonces, la imagen de esa imagen de los 30 era funcional a los dos bloques efectivamente existentes en el mundo político en 1945 y en 1955. Lo que hacían tales bloques era plantearse pasados que vinieran a justificar las posiciones presentes, ¿no? Y yo creo que las citas que planteé desafían esa, ese modelo interpretativo de trazo grueso. Entonces, si se suspende por un minuto esa interpretación, me parece que se puede ver un proceso que atañe al nacionalismo. Y ese proceso, o alguna forma, hemos usado nacionalismo, patriotismo, motivos nacionales, y yo estoy de acuerdo en que hay que usar esta variedad, pero que a veces esa inestabilidad conspira contra nuestros propios argumentos. Pero digamos que, en el mismo sentido que lo usaron ellos, si suspendemos, decía, esa interpretación grande, se ven algunas cosas del nacionalismo. Y lo que entiendo es que, así vistos, lo que es característico y relevante de los 30 no es tanto la existencia de grupos fascistas, filofascistas o nazis, que existió, sino la extensión de una convicción mucho menos programática, mucho menos desplegada, con mucho menos background filosófico, de que ser nacionalista estaba bien. Entonces, la pelea, nadie abdica, y en ese sentido, un poco quizá pase lo del principio del siglo, nadie abdica hacia 1940 de la condición de nacionalista. Es decir, Tamonte Taborda lo hace tan evidente que es innecesario subrayarlo, ¿no? Me parece que esa especie de nacionalismo, como decía, poco programático, poco desarrollado, banalizado, si ustedes quieren, esta idea de Wilk de nacionalismo banal, que utilizado para otro periodo, ¿no? Minimalista, naturalizado, permea y está presente en todas las grandes culturas políticas, las culturas políticas importantes en la Argentina, los elencos de funcionarios, incluso los expertos, hay una especie de nacionalismo de función en Vialidad Nacional, en YPF, por fuera del Estado, en el Automóvil Club, Adrián Gorelick y Anaí Valena han trabajado de esto, ¿no? Puesto de otro modo, entonces, me parece que, discúlpenme que no me quiero pasar, me parece que, como decía, lo característico de los años 30 no es tanto la extensión o el éxito de estos grupos nazis o fascistas más radicales, sino la extensión en la sociedad de este otro modo de nacionalismo que acabo de señalar, ¿no? Me parece que es un momento nacionalista, el de los 30, en el sentido de un momento de nacionalización general de las culturas políticas.
¿Cuáles son los flancos abiertos que yo encuentro a esta misma posición? Aclaro algo que es obvio. En realidad, lo que yo creo es que esa construcción fue muy eficaz para explicar el combate del 45 y del 46. Por eso, Arturo Jaureche, en ningún momento, en esa coyuntura, luego sí, recuerda que Borges prologó el paso de la patria, su poema gauchesco, por intervención de Homero Manzi. Borges tampoco lo quiere recordar, ni Borges ni Jaureche. Y además Homero, hay que recordarlo, firmó Forjista. Forjista de todo. Bueno, buenas noches. Comienzo yo también agradeciendo la invitación de la universidad, de la facultad, de la Escuela de Historia, del Departamento de Historia, perdón, y del Centro de Estudios Históricos. Y es para mí muy grato estar aquí esta noche en esta mesa discutiendo de cosas que nos interesan. Aclaro, por las dudas, porque si no vamos a quedar muy mal, que no nos hemos puesto de acuerdo, porque yo voy a cruzar con algunos planteos, a cruzar no en el sentido de criticar, o por lo menos no del todo, pero voy a tomar algunos de los puntos de la agenda que plantearon tanto Eduardo como Francisco, ¿no? Desde la cuestión del liberalismo como tradición nacional y el éxito de la operación nacionalista barra revisionista en negar esa condición, hasta las dimensiones nacionales en algunas zonas de los partidos de izquierda. En todo caso, esto va a quedar claro, me parece, en la exposición. Si yo tuviera que elegir un título provisorio para la intervención, sería Los nacionalismos en la Argentina de los años 30. A ver, eso reclama dos operaciones. Por un lado, la discusión acerca de nuestras propias imágenes de los años 30, y por otra, una discusión sobre el nacionalismo. Ustedes saben que muchas de estas cosas yo las veo desde el prisma de la imagen del pasado que estos grupos tienen. Me parece que ese puede ser un berretín mío desde ya, pero además eso permite ver algunas características de las culturas políticas que estos partidos habitan o expresan, que no se ven desde otras preguntas o desde otras perspectivas. Entonces, el objetivo sería someter proponer algunas consideraciones acerca de interpretaciones bastante amplias para discutir, y algunas de esas consideraciones van a empalmar con temas que ya insinuaron tanto Eduardo como Francisco. Yo voy a utilizar en esta ocasión un procedimiento que no suelo usar, que es el de la lectura de citas al comienzo. La verdad es que no lo usé nunca, así que voy a probar ahora a ver qué tal sale. Eso reclama un tramo de lectura. Estas citas son citas ocasionales. Eduardo subrayaba que estas intervenciones ocasionales pueden iluminar cuestiones importantes, y además son citas de distinta envergadura y en distintos soportes, todas referidas a los años 30, e intentan, esto va a ser evidente, poner en crisis algunas de las imágenes asentadas, yo creo que incluso todavía hoy, no solo entre los públicos amplios, sino también operando como una especie de telón de fondo en mucha producción académica, acerca de las disputas político-culturales en los 30. En 1933, Carlos Silveira, un nacionalista, un antisemita radicalizado, militante de la Comisión Popular contra el Comunismo, en el círculo militar hablaba de las tres etapas libertadoras. Mayo, en la historia argentina, ¿no? Mayo, Caseros y el 6 de septiembre. Uno tendría que suponer
que un hombre de este perfil tendría que incluir no a Caseros, sino al momento rosista. En 1934, Emilio Ravignani, hombre de la UCR y más adelante diputado opositor y prominente miembro de la Nueva Escuela Histórica, le escribía a Julio Irazusta, que había publicado el libro que se reputa fundador del revisionismo con su hermano, La Argentina y el Imperialismo Británico, perdón, con rencor, le dice Ravignani a Irazusta, con rencor trasnochado y supina ignorancia se pretende ignorar y negar la vitalidad nacionalista argentina de 1829 a 1852, aplaudiendo no solo a Rosas, sino a la reivindicación que los hermanos Irazusta hacían del personaje. En el año 35, alguien cuyos datos no tengo, Basavilbaso, en el periódico nacional Bandera Argentina, intenta un poema poco logrado a mi gusto, yo tampoco soy crítico, pero que incluye dos versos que dicen: ya basta de Irigoyen y de Rosas que pretenden al pueblo pisotear. Otro nacionalista que toma distancia de Rosas. En el año 38, esto yo lo he citado más de una vez, pero me parece altamente significativo, entre otras cosas porque ya ha empezado la Guerra de España, y tanto Ramón Doll como Rodolfo, como Julio Irazusta, como Ernesto Palacio se han manifestado en favor del bando franquista, son invitados por Victoria Ocampo a participar en la revista Sur y en el primer encuentro político de Sur que sale publicado. Insisto, no hay equivocación aquí, ¿no? Hay una intervención de Victoria invitando a estos tres intelectuales. Todas estas cosas se pueden explicar, en este caso sería más o menos sencillo. Bueno, Irazusta ha escrito los libros que fueron premiados aquí en casa de Victoria Ocampo, en Mar del Plata y demás. O sea, la pertenencia al mundo intelectual podría, y Palacio frecuenta el mundo intelectual hace mucho tiempo, podría ser explicable, pero me parece que vale la pena tenerlos en cuenta por los efectos que tienen sobre las interpretaciones asentadas. 1940, dice el Consejo Nacional de Educación en el gobierno de Ortiz, ya ha empezado la guerra, también lo de la guerra podría servir para explicar esto. Para fortalecer el sentimiento patriótico debe enseñarse historia argentina tocando el corazón de los niños, para educarlos con amor a lo nuestro. Para cumplir esa función, propone que sea argentino el animal en la clase de zoología y la planta argentina es una noción curiosa, la animal argentino podría discutirse, la planta argentina es más curiosa, en la de botánica. 1949, ya voy terminando, Ricardo Leven en la apertura de un congreso de historia. Los historiadores tienen una misión social haciendo que consiste en hacer amar a la imagen encendida de la patria. 1941, el Partido Comunista, ya iniciada la invasión nazi a la Unión Soviética, en el décimo congreso celebrado en Córdoba, dice a través de su secretario de organización, Arnedo Álvarez, cumpliendo el deber de todo auténtico patriota, el Partido Comunista defenderá la unidad nacional, la libertad y la independencia de la patria. Y cierro con una escena que tuvo lugar en el Congreso poco tiempo antes de esta otra cita del PC, que es la reunión donde se suponía que iba a terminar de constituirse la Comisión de Actividades Antiargentinas, entre las cuales se contaba la exaltación de Juan Manuel de Rosas y la denigración de los próceres tradicionales. Allí intervienen Damonte Taborda, un diputado de la Unión Cívica Radical, y Faustino Infante, un diputado de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, santafesino, o sea, un hombre del oficialismo. Dice Damonte Taborda: Rosa fue un nacionalista auténtico, un nacionalista criollo, no un nacionalista de Berlín, Roma o Ucrania. Si Rosas resucitara, estos nacionalistas extranjerizantes serían degollados por traidores a la patria, por extranjerizantes, antinacionales y anticriollos. No les voy a contar toda la intervención, pero Damonte Taborda se da cuenta que está orillando un límite peligroso, frena.
¿Quién defiende a los centros tradicionalistas Juan Manuel de Rosas? Faustino Infante, que es radical antipersonalista. O sea, nada de lo que nosotros tenemos como argumentos centrales en torno al debate político, político-cultural en la década del 30, sirve para explicar estas citas, quizá ocasionales, y como les decía, sostenidas en productos culturales de distinta envergadura. Entonces, yo seleccioné estas citas en la convicción de que revisar los nacionalismos en los 30 reclama reconsiderar el gran modelo interpretativo referido, como decía, al debate político-cultural de ese año. Ese modelo fue muy duradero y creo que todavía hoy existe, como planteaba antes. De los rasgos centrales de ese modelo y de la forja de ese modelo ha hablado hace ya mucho tiempo Darío Macor, en un trabajo que analizaba las dos coyunturas de estabilización de esa interpretación de los años 30. Por un lado, los rasgos centrales de esa interpretación indicarían que en los 30 se enfrentan en un combate central y decisivo dos bloques homogéneos, dos bloques absolutamente autoconscientes, perfectamente diferenciados uno del otro. Después depende de la posición política donde uno encuentra el bloque propio. Pero en todo caso, el funcionamiento del debate político-cultural se pensaba de la misma manera. Lo pensaba igual Caureche que José Luis Romero, hacia 1945-46, que es la primera estación de la estabilización de esa imagen de los 30. La segunda etapa de estabilización de esa imagen es después de la caída del peronismo, entre el 55 y los primeros años 60, cuando hay cantidad de obras académicas y no académicas, desde Puigrosa hasta Jaureche, desde Alberto Siri hasta los nuevos capítulos de José Luis Romero, que toman la década del 30 o como objeto central o como un periodo al que hay que atender especialmente. Entonces, esa imagen de los 30 era funcional a los dos bloques efectivamente existentes en el mundo político en 1945 y en 1955. Lo que hacían tales bloques era plantearse pasados que vinieran a justificar las posiciones presentes, ¿no? Y yo creo que las citas que planteé desafían ese modelo interpretativo de trazo grueso. Entonces, si se suspende por un minuto esa interpretación, me parece que se puede ver un proceso que atañe al nacionalismo. Y ese proceso, o alguna forma, hemos usado nacionalismo, patriotismo, motivos nacionales, y yo estoy de acuerdo en que hay que usar esta variedad, pero que a veces esa inestabilidad conspira contra nuestros propios argumentos. Pero digamos que, en el mismo sentido que lo usaron ellos, si suspendemos, decía, esa interpretación grande, se ven algunas cosas del nacionalismo. Y lo que entiendo es que, así vistos, lo que es característico y relevante de los 30 no es tanto la existencia de grupos fascistas, filofascistas o nazis, que existió, sino la extensión de una convicción mucho menos programática, mucho menos desplegada, con mucho menos background filosófico, de que ser nacionalista estaba bien. Entonces, la pelea, nadie abdica, y en ese sentido, un poco quizá pase lo del principio del siglo, nadie abdica hacia 1940 de la condición de nacionalista. Es decir, Tamonte Taborda lo hace tan evidente que es innecesario subrayarlo, ¿no? Me parece que esa especie de nacionalismo, como decía,
poco programático, poco desarrollado, banalizado, si ustedes quieren, esta idea de Bill, de nacionalismo banal, que utilizado para otro periodo, ¿no? Minimalista, naturalizado, permea y está presente en todas las grandes culturas políticas, las culturas políticas importantes en la Argentina. Los elencos de funcionarios, incluso los expertos, hay una especie de nacionalismo de función en Vialidad Nacional, en YPF, por fuera del Estado, en el Automóvil Club. Adrián Gorelick y Anaí Valen han trabajado de esto, ¿no? Puesto de otro modo, entonces, me parece que... Discúlpenme que no me quiero pasar. Me parece que... Como decía, lo característico de los años 30 no es tanto la extensión o el éxito de estos grupos nazis o fascistas más radicales, sino la extensión en la sociedad de este otro modo de nacionalismo que acabo de señalar, ¿no? Me parece que es un momento nacionalista, el de los 30, en el sentido de un momento de nacionalización general de las culturas políticas. ¿Cuáles son los flancos abiertos que yo encuentro a esta misma posición? Aclaro algo que es obvio. En realidad, lo que yo creo es que esa construcción fue muy eficaz para explicar el combate del 45 y del 46. Por eso, Arturo Jaureche, en ningún momento en esa coyuntura, luego sí, recuerda que Borges prologó el paso de la patria, su poema gauchesco, por intervención de Homero Manzi. Borges tampoco lo quiere recordar, ni Borges ni Jaureche. Y además Homero, hay que recordarlo, firmó forjista, de todo forjismo, firmó el manifiesto de la Unión Democrática. Y no hay otro tipo de nacionalismo. Es decir, yo no estoy planteando acá que el nacionalismo es un partido comunista decidido además en la Internacional y por Palmiro Togliatti en la Guerra de Liberación Nacional, cuando dice basta de historiar la huelga tal o la huelga cual. El Partido Comunista debe ofrecer una historia comunista de la nación italiana. Debemos de ofrecer al momento de la Liberación Nacional un programa de gobierno para toda Italia. O sea, no estoy planteando que ese nacionalismo sea el mismo de un funcionario de YPF o de Alvear diciendo ser radical es ser dos veces argentino, que también lo decía en una muestra de cómo concebía. Pero habría que afinar las diferencias, ¿no? Igual esto no es tan serio, porque las taxonomías de la bibliografía disponible, desde la de Marisa Navarro Gerasi hasta la de Christian Burrucker, tampoco explican por qué están todos juntos, los restauradores, los republicanos, los filonazis, los filofascistas, tampoco son lo mismo y sin embargo aparecen allí en el mismo paquete. Por otro lado, la situación en las provincias. Nuevamente Darío Macor y César Tach han señalado que lo que nosotros entendimos que era un relato nacional debía analizarse en escenarios provinciales porque la principal curaba la política. Esto que yo conté, en realidad, la verdad, vale solo para Buenos Aires y poco más. No sé cuáles son los ejes del debate político en provincias. Una cosa a analizar me parece que es también la relación de este asunto con los debates internacionales. Y ahí me parece que se extraña la ausencia de una cronología fina. ¿Cuándo invade el debate nacional, por decirlo de un modo brutal, el debate internacional, la polémica propia? En el 36, con la guerra de España, en el 38, cuando aborta o se pelean en la reunión de los Pen Clubs, en el 39, cuando cae París, cuando empieza la guerra, perdón, en el 40, con las primeras derrotas de los que serían luego los aliados. Alperín lo ha intentado, yo no estoy muy seguro, en el 38, cuando para el mundo del revisionismo eso es importante, cuando el Estado Nacional convierte en academia la Junta de Historia y Numismática y el revisionismo responde, el mismo año que han sido invitados a la Casa de Victoria
Palacio Dol de la Susta, ¿no? La plana, o prácticamente la plana mayor del revisionismo. Una cronología más fina de esto. ¿Hay alguna relación entre estas discusiones y el proceso más de fondo de nacionalización de masas? Quiero decir, el efecto del freno brutal de la inmigración ultramarina, más la acción escolar que hace que las masas, que los grupos subalternos en 1940 estuvieran más nacionalizados que en 1910. A lo mejor hay allí alguna relación, yo no la he buscado, pero puede que esté. Y lo otro es cómo estos nacionalismos se plantan frente a una posible tradición nacional. Porque, en parte, lo que viene a hacer el revisionismo es ofrecer un tercer centro posible para fundar una tradición política nacional. Había dos disponibles en 1935-40. Mayo y el Gaucho, que en el mundo del aparato estatal se habían conciliado sin problema. Lo que dice el revisionismo es, hay una tercera alternativa que es Rosas. Después se verá si puede articular con los otros dos, ¿no? Entonces, si todo esto como yo les dije, y puede que no, me parece que es más significativo esta extensión del nacionalismo inorgánico, digamos, que aquella existencia de grupos nazis. Esto, restan dos preguntas. ¿Esto es propio de los años 30? Es difícil. Él habló de un momento nacionalista a principios de siglo. ¿Es propio en la Argentina de los 30? Habría que intentar un contexto más. Yo creo que en los 30 hay cierta inflación de esto, porque algunos de los actores críticos del nacionalismo, estoy pensando en el Partido Comunista y en el anarquismo, o están muy disminuidos o han asumido la condición de partido nacional y no de partido disruptivo frente a la nación. Y es propio de la Argentina, es un fenómeno, una patología local. A mí me parece que no, teniendo a la vista lo que está pasando en Europa, ¿no? Y habría que ver algún ejemplo americano o en el caso francés, la cultura de la resistencia. El Partido Comunista se plantea como cultura nacional de la resistencia, frente a De Gaulle, que se plantea como cultura nacional de la resistencia, y entre ambos evitaron el estudio de Vichy por efecto de la disputa política durante 40 años. Vuelvo entonces a agradecer, y esto era lo que quería plantearles para discutir. Thank you.